Buenos ¿Sabes días qué, a todos. maestra? Ya me voy a desconectar. Oh. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenos días, ¿cómo están? Hola, Armando. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo anda todo bien? Aquí celebrando Sí. el 48 aniversario. Ahí les mandé ya unas felicitaciones y viendo a un Gracias. muchachito que lo vimos más chiquito, pero que está ya muy grande y es una estrella. Hola, Solier, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Saludarlos. Bueno, buenos días a todos. El Ballet Nacional se siente muy complacido en que estén todos ustedes hoy con nosotros. El ballet celebra sus 48 aniversarios y tenemos el privilegio en esta ocasión de tener a nuestra primera figura del Ballet Nacional, Solier Zamudio, quien impartirá la clase con mucho gusto a todos ustedes. En el día de hoy, la profesora Gloria Barrios les va a dar unas palabras de la trayectoria de nuestro primer bailarín y lo dejo en manos. Mi nombre es Graciela Guillén y soy la directora artística del Ballet Nacional. Gloria Barrios es nuestra, fue primera figura del Ballet Nacional y es nuestra directora ejecutiva. Y bueno, los dejo con Gloria y disfruten la clase con Solies Amudio. Vamos, Gloria. Buenos días, muy buenos días. Hoy les ofreceremos esta bella oportunidad de estar con nuestro bailarín principal, Solier Zamudio, quien inicia sus estudios en la Escuela Nacional de Danzas de Panamá, donde más tarde culminó estudios en la Academia Raiza Gutiérrez, donde fue becado. Desde el 2008 es integrante del Ballet Nacional de Panamá. En enero del 2011 es nombrado primer bailarín del Ballet Nacional. Y compartió presentaciones en grandes concursos como Varna, el concurso internacional de Valentina Kozlova, el concurso internacional de Moscú. Además, ha participado en diversos festivales de danza nacional e internacional. Formó parte como solista en el State Ballet de Georgia, bajo la dirección de Nina Ananiashvili. En el año 2018 fue galardonado entre los premios Anita Villalas 2018 en la categoría Estrella de la Danza. Su repertorio clásico incluye roles principales en las obras como La Bayadère, Giselle, Cascanueces, Les Sylphides, Silvia, Le Corsaire, Don Quijote, Copelia, La Pairie, entre otros. Hoy van a estar compartiendo todos ustedes de diferentes países a los que les damos la bienvenida. En esta clase con nuestro bailarín principal, Solier Zamudio. Que la disfruten mucho. Gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Chicos, vamos a hacer una clase breve. Y bueno, es lo que nos gusta, ¿no? Se los voy a... La música. Solía, se te escucha cortado. Dos, tres, cuatro,
ese será nuestro calentamiento. Vamos, chicos. Y los acompaño. Mira, mira el teacher. Vamos al plie, ¿ok? Por favor, todos apaguen sus micrófonos. Empezamos, chicos. Thank you.
cierras eso. ¿Y dónde dan ahora? ¿Y? Es de las costillas, Sergio. Relevé. Brazo segunda. Y terminaron. Vamos al otro lado. Ahora los veré. Vamos. Y. Un, dos, y gran pie. Eso, muy bien, Charlie. Y respire antes de bajar. Sí, el brazo, la mano. Y andedad. Segunda. Y. Eso, Anthony. Mejor. Y trate de tocar la todo contra el otro lado. Y cuarta. Y plié por espalda. Plié, mueve por dos. Plié, relevé. Y quinta. Y baja el hombro, Simón. Y respire. Primera. Bien. Vamos a hacer. ¿Claritos? Háganme así. Perfecto. Se lo repito, ok. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren cómo cambia el torso, pero mantener en la pierna de base. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4, 2, 6, plié y andedán. ¿Ok? Y andedán lo mismo. Perfecto. Ok. Bien. Edgar, recuerda la pierna de base. Recuerden la pierna de base. Siempre la pierna de base activada.
Bien. Bien, chicos. Un datito, escucha, un datito. Importante, recuerden siempre, no, para usted hacer el datito, usted se va un poquito acá, no trate de mantener el peso completamente de la pierna de base. Entonces, y de ahí, puede hacer lo que le dé, lo que quiera, ¿ok? Igual, igual en primera, en cualquier posición, manteniendo siempre la pierna de base activada. Eso es lo importante. Vamos, sigamos, pon de té. Al otro lado, perdón, el otro lado. Vamos, al otro lado. 2. Vamos, Diego, atrás tuyo. Es hora, Alicia, vamos. Y 1. Gracias, Alejandra. Y ahora, y 1, 2, 3, 4, adelante, atrás, y tira la rodilla, Charlie, estira la rodilla, a la secón, activen las piernas de base, recuerden. Bien. Nunca olviden eso, siempre recuerden activar siempre la pierna de base, eso es lo más importante, eso es lo que da giro, lo que da control, equilibrio. Vamos, coñete. Claritos, se los repito, me dicen, me van diciendo. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, atrás, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y empezamos al otro, y empezamos en dedán, ¿ok? Y paramos. Vamos, chicos. Y... Un, dos, tres. Y atrás, andean. Y... Mejor, Braulio. Bien. Bien. Abre ese pase, Charlie. Abre la pierna de base. Abre la pierna de... Eso, gracias. Vamos al otro lado, chicos. Dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y clutch, clutch. Quinta. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Uno, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Clutch, clutch. Pasé. École, mejor. Bien, Simón, bien, Simón. Baja un poquito el brazo izquierdo. Eso. Vamos al ron. Maestro, permiso. A veces hay que tener un poquito cuidado que se va un poquito la señal.
Y es que me he dado cuenta de eso, se me queda trabado un poco. Ah, y entonces a veces hay algunos que empiezan, o sea, un poquito improvisado porque no, estaba un poquito cortado antes. Sí, sí, sí. Sorry, chicos, sorry por la señal. Sorry. Ok, gracias, Male, gracias, muchísimas gracias. Vamos con el ron. Cualquier cosa, si no captan, lo que sea, lo repetimos y lo hacemos, pues. Y se los explico. Vamos. Ron. Se lo repetiré, es prepara y uno, dos, tangue, y uno, por Q de pie, dos, tres, y ron, cuatro, tres, cuatro, y uno, dos, tres, gran mamá, pase, arabes, y ron. Recuerden que el ron attitude llega al punto máximo de la carne y llega hasta atrás, y ande dan, ¿ok? ¿Bien? ¿Me dicen? ¿Están claros? Vamos. Ah, repetí. Ok. Ok, perdón. Perdón, Noel. Va. Uno y dos. Tanglié. Y cuatro. Y tres. Cuatro. Y ron. Eso, bien. Y uno. Y dos. Tres, gran mamá. Y uno, tres, vamos andando, ¿ok? Ahora sí, a ver, va, perfecto, vamos. Y un... Brazo, Ale. Eso. Y andelán. Sí, te escuchamos, Sol.
Nada más que se corta a veces por momentitos tu voz. Ahora te quedaste congelado. Sí, sí, se escucha. Se escucha. Vamos al otro lado entonces, ¿ok? Vamos del otro lado. Y 1, 2, 3, 4. ¿Me escuchan? Aló, ay, internet está trágico. Sí, es que de repente se te corta, este, no, se ver. Para. ¡Melisa! Pero creo que es porque esto es. Meli, dame el internet de tu. Actívalo, por favor. El mío no me quiere. Espérate, ¿cómo se llama? Lo activo, no me sale. Acá está. Espérate, para ver. Aquí está. Melisa 21. Así. Aló, ¿me escuchan ahora? Ahora se traba, no se traba. Ahora sí, está perfecto. Aló, aló. Sí, está perfecto. Creo que está muy bien, sí. Mejor ahora. Gracias, Meli. Ok, perfecto. Vamos, continuemos al otro lado. Y... Y un. Ahora sí lo veo, vamos. Y rock. Ande dan. Eso. Y Anthony, la pierna activada, recuerda siempre la pierna activada. La de base. Respira aquí. Vamos atrás. Y respire hacia abajo. Muy importante la respiración. Y. Coche. Bien, Rancés. Trata de mantener la pierna de base. Que tiene que ver que me quese para acá. Bien, rezo. Quédate en balance. Y me terminan bonito. Cuarto la vez. Y respiran. Bien, chicos. Muy bien. Muy bien, mejor, mucho mejor. Vamos a hacer fondo. Perdón, vamos a hacer clutch. Aquí es fácil, chicos. Aquí solamente para calentar las caderas. 8 chiquitos en actitud. 8 chiquitos. Después 8 grandes y del otro lado. Sencillo. Aquí, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prepara el otro lado, ¿ok? Sencillo, no tiene nada del otro mundo. Para calentar las caderas, para mantenerlas ágiles, vamos. Y. Del otro lado y 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8. Y ahora, 1, grama, 3, 4, 5, 6, 7. Súper chicos, eso mismo. Queremos que las caderas estén bien calientes, los aductores y todo eso. Vamos. Ajá. Ah, perdón. Ok, me quedaré callado. Lo siento, chicos. Vamos a hacer fondue. Adelante, atrás, al lado, pase. Pase, adelante, al lado, pase. En 1, en 2, en 3, en 4. Y se me pasaba. ¿Ok? Era feliz. ¿Por qué? Porque en mi centro comercial me encontraba con Dios. Por favor, todos cierren sus micrófonos, que quede solamente el micrófono de Solía abierto. Gracias. Chicos, muy, muy importante, cuando están en relevé en quinta, traten de succionar lo más posible, que estén una con la otra, haciendo resistencia. Y de ahí, cuando hacen uno, dos, traten de cruzar lo más posible. Ahí van a conseguir esa fuerza del aductor, que puedan hacer después los chicos, en el caso de, y las chicas también, o sea, desarrollar grandes echadas, grandes saltos, ¿ok? Muy, muy importante. Lo otro, si se dieron cuenta, hicimos un tiempo más rápido de lo normal en el fondue. ¿Por qué? Porque necesitamos esa potencia para saltar, esa potencia para saltar, ¿sí? Vamos a hacer frappé, sencillo. Lo mismo, aquí van con todo, ahí van, 1, 2, pierna estirada de base, 3, 4, doble, ron, 1, 2, 3, y en relevé, petit maman, igual andean, y lo único que van a hacer, bien rápido, el otro lado, andean, van a hacer, 1, 2, 3, de galle, pase, tú de pie, y empieza el otro lado, ¿ok? Vamos chicos. Vamos.
Bien, pase. Busquen balance, balance ahí. Abre, abre ese pase, Charlie. Mejor, Paolo. Estira la rodilla base. Eso, sube ese pase. Bien, Rancés. Mejor, chicos. Vamos a hacer adagio. Vamos pues, hacemos a la secón, pasé, quedamos en plano, adelante, plie, picas, adelante, pasé, arabés, pasé, arabés, de ahí como ustedes en arabés están aquí, un, dos, de aquí respiran para hacer promenad, 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 de aquí adelante, quédate arabés, ¿cuál sería este arabés? ¿Quién me lo dice? Ay, gracias. De aquí, actitud, respira. Y de ahí, respira. Es importante la respiración. Yo siempre hablo de la respiración. Si no usamos la respiración, no podemos subir a pie, no podemos hacer nada. Incluso para vivir, para todo. Entonces, usamos esa respiración para desarrollar nuestro cuerpo, ¿ok? De ahí, hace pie, actitud, a la vez. La secón, adelante, pase, la secón, y del otro lado, ¿ok? Bien. Recuerda, Charlie, que siempre tenemos el mismo problema. Las costillas, mantén las costillas cerradas, ¿ok? Bien, vamos. Y tira la rodilla, vas. Sorry, se fue la música, sorry, se me fue la música. Disculpen, repitamos ese lado nuevamente, sorry, discúlpenme. Repitamos ese lado. Iban a hacerlo muy bien, sorry, perdónenme. Gracias. Una pequeña corrección, un par de chicos. Es importante siempre tener la nave atrás y no lanzar. Cuando hacemos el adagio, es para desarrollar, para conseguir esa resistencia, esa fuerza para poder hacer grandes saltos y hacer lo que queramos cuando nos pongan una coreografía. Pero es muy, muy, muy importante desarrollar. No importa si la hacen a 90 grados, pero es importante desarrollar, tratar de alar hasta los límites que uno pueda hacer. Muy, muy, muy importante. Y otra cosita, cuando usamos, es muy importante que dicen que uno de los chicos no podemos usar los brazos y bailar. Es muy importante esta respiración, porque de ahí viene todo el baile, ¿ok? Usen los brazos, usen el torso, manteniendo siempre la estructura, ¿ok? Vamos a usar
Perdón, vamos con el Gardamán. Está bien marcada y clarita, ¿ok? Hacemos 1, 2, 3, 4, 1, pasé a la vez, piqué, cierro, lo mismo atrás, 1, 2, 3, 4, a la vez, pasé, adelante, cierra, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, lo que hicimos en YT, lo mismo en Gramamán, y ahí andan, hacemos con brazo arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasé, y de ese pasé, chicos, quinta, cruzado, U de pie y ahí viene la pileta. Y se queda. Y empiezan del otro lado. ¿Ok? Eso, Charlie. No, no abras las costillas. Vamos a hacer que nos vamos. Vamos, chicos. Bien, chicos, bien, chicos. Recuerden siempre, otra correccioncita, cuando hacen, lo hacen en todo momento. Siempre es importante, no importa dónde vaya la pierna. Siempre recuerda que alar, convertirlo en pase. Del pase, alar, llevar la rodilla hasta atrás. ¿Ok? Tanto adelante como atrás. Muy, muy importante, porque ahí viene todo. ¿Ok, chicos? Estirémonos un poquito y hacemos un poquito de centro, que ya creo que ya no me faltan 5 minutos. Así que vamos, chicos. Estírense un minuto. Sol. Solier, que puedes continuar la clase hasta las 12. Te quedan 15 minutos. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Dale. Tírense. Y si hay tiempo más. Se los voy a marcar. Vamos a hacer adagio, ¿ok?
de aquí. Gran tercer, dejando la espalda, pasando el pulmón completamente. Va, de buré, prepara, perdón. Cuánta, pirueta, dos o una, no me importa. Quinta, señor, y del otro lado. ¿Ok? Vamos, Pelagio. Recuerden siempre, chicos, otra cosita rapidito, que tengo tiempo en breve. Siempre importante, alar, 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 alar. Y en ese momento, hasta donde llega el máximo que usted tiene en el momento ahora, de ahí desarrollar el siguiente paso. Nunca quedarse en lo que están normalmente acostumbrados a hacer, siempre por más. ¿Sí? Vamos. Y rock, plie, actitud, gran merced, el otro lado. Bien, 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 chicos, bien, bien. Vamos a hacer tandio. Algo bien sencillo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Relevé, pasé. Quinta, traten. Esto es muy importante, chicos. Aquí, quinta, no esto, ni esto. Esto es importante, llevar aquí todo lo que trabajamos en la barra. Y de ahí, pase al siguiente lado. ¿Ok? Importante, siempre cruzar, cruzar, cruzar. Nunca dejar las piernas así. Porque si no, no podemos hacer sobreturno, no podemos hacer rechacito. Estos pasos importantes, grandes, ¿ok? Vamos. Y para chicos también. Vamos. El otro lado. Chicos, Charlie, recuerda, la pirueta estuvo muy buena. El problema fue cuando terminaste. Súper importante la terminación. Todo paso importante. Aunque ya termina, hay que sacar. No termina. Bueno, que el profesor diga lo que pida. Pero siempre importante terminar, chicos. Ay, cuidado, Rancés. Vamos. Un yete. Recuerden todos apagar sus micrófonos, por favor. Gracias. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, y un, dos, tres, cuatro, prepara, pa, pirueta.
Una, no, como las condiciones no las tenemos, me gustaría más, hiciera una, pero quedan dos a balance y quinta. ¿Me importa más eso? Bien, bien, Diego, bien, importante eso. Importante, porque no tenemos no solo las condiciones, ahí van buscando otras formas de sensaciones, que es lo que necesitamos. Incluso yo hoy en día lo practico, no tengo el espacio suficiente en mi casa y uso estas condiciones para poder trabajar de una forma diferente de lo que normalmente estoy acostumbrado a hacer. Así que piensen en esa forma, chicos, eso les va a ayudar en grande, o sea, no, ni se imaginan. Así que vamos a hacer, fíjate. Y entras a otra clase, una clase de hombre. No sé si de hombre, de hombre. Eso, Alejandra, eso es lo que pido, ese control. Bien, chicos. Importante también, miren, otra cosita, cuando hacen yeté, no porque voy a hacer fuerte esta, la pierna de base la dejo siempre, recuerden, la pierna de base es importante. De ahí viene todo el giro, lo que quieran. Si no tiene, no tiene flow, se cae el edificio. Es súper importante. Hagamos una piruetita y terminamos. Sí, vamos a hacer una piruetita. Sol, tengo que decirte que te quedan 5 minutitos. Gracias, profe. Va. Aquí, importantito, rapidito, una corrección rápida. Es que en la pirueta de latitud, hacen pirueta, un, dos, o una. Y de ahí cuando hacen el pie. Normalmente siempre acostumbramos a hacer ese error. Pero es más difícil, como me enseñaron. Vienen a la secón y en la secón pie, y van a girar muchísimo más. ¿Ok? Bien importante eso, bien importante eso. Porque siempre tratamos de hacer esto. Esto siempre lo hacemos. Cuando realmente podemos, y acá, y se queda, ¿ok? Vamos. Es la misma idea. Repetir el otro lado, el lado izquierdo que no se quedaron. Bien, 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 el lado derecho mucho mejor. Recuerden siempre, aunque estén haciendo girando, lo que sea, siempre mantener elegante. Esto es muy importante, los chicos. Igual las chicas también, más bonitas, ¿no? ¿No qué? Porque terminó la pirueta, de aquí estoy cayendo. No, de aquí hacia arriba, ahí, grande, todo grande, ¿ok? Por más que el espacio sea reducido. Vamos al otro lado y terminamos. Vamos. Bien, chicos, vamos a hacer una reverencia y nos fuimos. Ya se me acabó el tiempo. Vamos.
Bravo, papito, bravo. Gracias, bravo, profe. Muchas gracias. Gracias, profesores. Gracias, gracias. Queremos agradecerle a todos la presencia. Queremos agradecer a Armando González, director del Ballet Nacional Dominicano. Tenemos la presencia de la primera bailarina y gran maestra panameña, la profesora Raiza Gutiérrez, que está con nosotros. Bravo. Queremos agradecer a Solía por esta bellísima clase, a todos los que estuvieron.